En el transcurso de los últimos días se dio inicio a los trabajos de pavimentación de las vías aledañas al parque principal del municipio de Argelia. Tiempo para la información regional en Sonsón TV Noticias. La condición de las calles es crítica, hay dificultad de los vehículos para ingresar al parque principal, se observan huecos hasta de 40 centímetros de profundidad, las mulas y caballos corren peligro de sufrir accidentes, sin contar las permanentes caídas de motociclistas y transeúntes. Ante esta situación y gracias a la gestión adelantada por la anterior alcaldesa encargada de la localidad, Marjorie Escobar Manrique, quien estuvo durante 4 meses a cargo de la administración municipal, se dio comienzo a la pavimentación de las calles aledañas al parque principal. Estamos en un contrato que se firmó el mes de noviembre por valor de 492 millones de pesos para la obra y de 37 millones de pesos para la interventoría. Este proceso tiene una duración de 2 meses, 15 días. A partir de la firma del acta de inicio. Se pretende terminar la obra como tal para el mes de diciembre. Si no lo alcanzamos a hacer, ya le corresponde terminarlo y entregarlo al próximo alcalde. Adicional a este, se gestiona un segundo proyecto, el cual contempla la pavimentación de la vía que comunica el atrio de la iglesia con el hospital y 2 calles del barrio El Roble, para un total de 4 calles.